Bienvenidos chicas y chicos de YouTube a un nuevo vídeo de World of Final Fantasy. Continuamos. Vamos a proseguir. Hicimos esta mazmorra, la del hielo. What? ¿Por qué está usted aquí? What? ¿Por qué está esta mujer aquí? Si me la hice el otro día. ¿Qué está pasando? Lo tenemos hecho, ¿eh? Lo que no sé es qué hace esta aquí. Si me la hice. Me la vuelvo a hacer otra vez, pero... Me la hice, te lo juro, vamos. Que me la hice está más que hecha, pero en fin. Da igual, me la vuelvo a hacer. No tengo problema ninguno. Vamos a ir quemándola. Pero vamos, que lo hicimos el otro día. Lo que no sé es por qué ha vuelto a salir. No pasa nada. Vamos a darle cosquillas. Eso le hace gracia. ¡Bum! ¡Hala! Eso también me ha hecho gracia a mí. No sé por qué ha salido. No entiendo nada, pero. Ok. Pero. Ok. Lo que tú digas, Simba Boy. Vale, vamos a seguir. Tiene mucha velocidad. Pero no pasa nada, porque seguimos haciendo cosquillas. Vale, y ahora nos vamos a enseñar con la de en medio. Para darle candela. Antes de que se vuelva a unir. Vamos a ver si puedo atacarla con un golpe. No, que crítico. Vale, se vuelve a unir. Mete muchísimo, ¿eh? Ya lo dije el otro día, pero es que ni aun siendo nivel 76, la cosa ha mejorado mucho, ¿eh? Como podéis ver. A ver, ¿dónde están las cosquillas? Vamos a ir metiendo los guantes, a ver si las volvemos a desestabilizar. Vale, tengo otras cosquillas, aunque yo creo que con un golpe sería suficiente. O con un piro. Vale. Vamos de nuevo a eliminar a Shivártica. Y así ya pegará menos la torre. Vale, esta torre ya da menos miedo. Vamos a ir de nuevo por la de arriba. Se vuelve a unir, me parece genial. Yo sigo lastimándola. Y nosotros a nuestro cosquillas para tirar la torre. Vale. Está ya a punto de caerse. Con el siguiente piro yo creo que va al piso. No puedo hacer ataque, pero vamos de nuevo con ella. Vale, se vuelve a unir. Cuidado con el polvo de diamantes. Vale. Hora de curarse. Y eso que le hemos quitado un trozo de torre, si no, hubiera sido peor. Yo tengo que seguir pegando, aunque podríamos defendernos, pero... De hecho, debería defenderme porque no tengo maná. Vale, vamos a meterle un piro. Voy a seguir defendiendo un poquillo. Vamos a intentar hacerle alguna cosquillilla. Cosquillitas. Nada. A ver, sigo pegando. Aguanta de vez en cuando. Le puedo hacer cosquillas, yo creo. No hace falta que me cure. Vale, vamos. Vamos para el piso. Piro a la grande. Pantazo a la grande también. Todavía no se muere, pero le queda súper poco. Se ha lanzado escudo. Vale. Voy con otras cosquillas.
Perfecto. Escudo que no espejo, así que en principio se debe de morir. Pasa que está resistiendo bastante daño. Vale, ya está. Vale, pues contra esta lo que había que hacerle era un ataque de hielo. Y ya estaría capturado otra vez. Pero vamos, que esto lo hicimos el día anterior. No sé por qué ha vuelto. Pues son 200.000, ¿sabes? El combate. No me quejo ni nada, pero... pero igual parece que no guardé o algo. No sé, parece como si no se registró. Ni idea. Pero bueno, vamos a regresar a Colina. Sea como sea. Ahora sí que está... eliminada. Y encima con el mismo resultado. A lo mejor no guardé, ¿eh? Es que no lo sé. Ya me ponéis en duda porque con tantas cosas, con todo lo que tengo encima, es muy normal que a veces se me vaya un poco, ¿eh? Y que hayamos podido liarla. Que no es liarla tampoco, porque realmente no, no pasa nada. Pero creo que esta no la tengo ni registrada, ¿eh? Me parece, así que no guardaría o algo. Apagaría sin guardar, porque es muy raro, tío. Si no tengo dos, es que no... así, ah, sí, tengo dos. Tengo dos, Friba y Friba, ¿veis? ¿Ja? No estoy loco. O al menos no todavía. No sé, guardé ahí, me puse a entrenar un poquillo. ¿Este tiene chispa? Necesito uno con chispa. No me acuerdo quién tiene chispa. Creo que era un ojo. Un ojo de estos, los que tenía chispa. Este no, este volaba. Era un centinela, creo. Es que necesito uno con la habilidad chispa. Pero no sé quién. No me acuerdo quién era quien lo tenía con chispa ya. Debo de dejar de jugar a 10 millones de juegos a la vez. Creo que era el rastreador este, quien tenía chispa. Chispas, ¿ves? He tenido. Ya tenía la cabeza rosa. Seta luminosa. Resulta más fácil capturar Mirage. Como si yo quisiera capturar un Mirage ahora. Sí, yo creo que ya poco vamos a necesitar de captura de Mirage. Alguno que otro. A ver, usted. Chocolate. Chocolate con leche. Nestlé extra fino. A ver qué tienes por ahí. Hola, cubo, nada, semillas, te las puedes meter donde... pero, bueno, no, semillas te las meto donde quieras. Igual uno de electro... no, espérate, contra... es que contra electro me va a ir bien. Pero luego sí me podría comprar uno de hielo. Son 50.000, pero... oye, lo más... bueno, tengo dos en posición, tío. No he dicho nada. Lo que necesitas para curarme y mierdas de esas, que eso sí que voy F. Hostia, y una gran cantidad, tío. De frío gasta un montón, pero cantidad media. No, necesito una gran una cantidad. Yo solo tengo medias. Es que nuestro siguiente enemigo que vamos a ir ahí es Lamu. Es débil tanto fuego como frío, así que en principio no deberíamos necesitar objetos. Vamos, que podemos abusar de piedras de una y de otra, ¿no? No deberíamos tener tanto problema hoy. Igualmente, ¿dónde voy a dejar la pasta? Restablece toda la bit. Voy a tener que comprar de esto, ¿eh? Poción X. Y con la de y a la de Fénix... restablece bastante bit también. Vamos a comprar 9. Que esto te deja la pasta, ¿eh? Voy a comprar 4. Son 10.000 cada una, ¿eh? Son unos careros. Bueno, vamos a llevar 60 y 40 a ver qué pasa, ¿no? En total. Hacemos una de esta de prueba. Y ya veremos a ver. Lo malo es que tenga que salir de la pero coño con 60 y 40 y con el nivel que tengo. No, espero que no, ¿no? Vámonos. Y vamos a hacer la segunda mazmorra. Como ya tenemos chispas, que es lo que quería.
Esta mazmorra está hecha. Vamos a la segunda. Hoy en principio sería hacer esta mazmorra y poquito más. Vale, reactor Mako. Hay dos cofres en este sitio donde empezamos. Que es aquí. Omnipoti. Y aquí tenemos lo del paso no ruidoso, paso sigiloso. Para intentar comernos los mínimos enemigos posibles, ya sabéis. Vale, en la siguiente área hay tres cofres. Aparte un montón de combate. El primer cofre está por la derecha. Así que vamos a ver. Reactor Mako. Vale, sí. Reactor Mako, que ya mismo estaremos en Final Fantasy VII. Vale, ala de Fénix. Vale, no podemos hacer nada. Vamos para la izquierda. Tirorirorin, tin, tin, ton. Tin, ton, tin, ton. Vale, máquinas. Estas en principio serán débiles a Electro. Yes. Pero yo con este no tengo Electro. Así que vamos a ver cuánto lo hace Piro. Piro lo resiste. Eso ya es mal. Piro lo resiste y eso no mola nada. No quiero capturarlo, igual porque ya lo tengo. Igual me tengo que poner Electro con mi otro compañero, ¿eh? Porque si Refulgencia tampoco le pica. Refulgencia no le pica más que otra cosa. Vamos a probar la última de las opciones, que sería Aire. Pero creo que Aire contra la máquina ponía resistido, ¿no? Aunque le hemos hecho un crítico. Vamos a probar otra vez. Resistido, sí. O le pongo Electro o... o va a estar la cosa un poco regular. Sobre todo no vamos a poder hacer el daño, pero... como no le ponga Electro... Electro latino. A ver, objetos. Semilla Electro tengo. Tengo una de Electro más. Yo creo que con Electro más suficiente, ¿no? Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. A ver, hay huecos libres. Aquí tengo puesto habilidad intercambiable que es cura. Y aquí tengo un miralito. Defensa mágica. Bueno, no, porque tengo defensa mágica o esto. Es que no tengo nada más. Ah, bueno, calla, coño. Si tengo aparte Ifrit. No he dicho nada. No me lo tengáis en cuenta. Estamos de mañanas. Hace mucho que no juego. Un poco vacío, vale. Asignar nueva habilidad. A ver, tener aquí. Yo creo que con Electro vale. Porque y luego de Electro más a Electro. Y esto es solo para todos los objetivos. Pero es una mierda. La diferencia de daño es nada. Y consume más peas. Lo cual no entiendo. Que lo único es por afectarle a todos los enemigos. Pues vaya puta basura, ¿no? Vale, vamos por aquí. Por lo menos que puedo atacar con Electro a lo que es débil esta zona. Vale, subimos altura, con altura tura, y vamos a tener que dar la vuelta. Por aquí no. Tito, tito. Ah, vale, porque hay otra área. Ok. Pam, pam, pam. Vamos a rodear. Vale, hay dos alturas, rodeamos y subimos hacia por los cofres, ya está. Ok. Pues... voy a intentar huir. No, he conseguido huir, pues nada.
Era por si colaba. Bueno, ya peleamos. Mientras me caiga los rayos piro a mí, en el problem. Ningún problema. Tiro, tiro. No hay problema aquí. Vale. Esta zona me parece que va a ser más sencilla que la que tuvimos con el hielo, que la del día anterior. Me da a mí, ¿eh? Además son más lentos. O sea, yo creo que sí. Yo creo que incluso esta podría ser una buena primera zona, ¿eh? Disculpad si escucháis ruidos de fondo, pero no se acaban las obras en la vida, tío. Estoy deseando que se acabe. Pero todavía queda un poquito, ¿eh? Quedará un mes o así de obra. Y intento buscar luego con los que hay menos ruido, pero es muy complicado también. Porque no paran, 24/7 casi. Y es complicado, tío, gestionarlo, pero bueno. Seréis comprensibles, espero. Además, no depende de mí, no puedo hacer otra cosa. Salvo que no grabe y ya está. Y no va a ser el caso, así que si nos tenemos que comer un poquito de ruido, es lo que hay. Claro, con el electro más más lo que puedo hacer es un pedazo de electro en área, pero tampoco me interesa. Vamos a acabar con la unidad Meditech lo más rápido posible. Y luego empezamos con los chiquitines. Dios puta, que esto lo curan. Me acordaba de esto. Vale, pues una curita para mí. Pues eso come mis planes, entonces. Con los rastradores. A ver si me cargo al otro de golpe. Nada. Vamos fuera rastradores. Vale, aquí yo creo que vamos a dominar bastante easy. Pero que obviamente van a pegar. Porque tienen que pegar. ¿En serio lo he matado? Bueno, quedan cuatro. Quedan menos de 400 de vida. Anda ya. Y me llevo el de chispa porque hace falta el chispa, que si no, ni me lo llevo. Vale, hemos cogido ya los cofres, ¿verdad? Sí, juraría que sí. Hemos cogido los cofres. Que eran... Sí, las dos piedras rayos, correcto. Vale, hay cuatro cofres en esta zona. En la zona 3 hay cuatro. Empezamos desde arriba entonces, ¿no? Que esto viene... Porque esto es un follón. Bueno, estamos desde aquí, creo. Vale, hay que venirse por aquí. Esto es un caos. Que no me veas. Por lo menos la música se ha ido. La música está estridente y eso está bien. Vale, ya estamos aquí. Y aquí hay cuatro cofres. Cuatro y solo veo tres. La grúa. Vale, bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos esto. Mira, ahí veo dos. Vale. Con eso yo creo que podremos ir para allá.
Hostia, estos igual ya no son débiles a... De brillo primero. Sí, en principio parecen débiles. Coño. Débiles, sí. Toma débiles. Vale, centrarse en los calamuertas primero, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Tío, deja de hacer muerte. Pesado. Con muerte. Es que ya ni me curo, tío. ¿Para qué? Si me va a matar. No haga más muerte. Échate para allá. Vale. Vale, no dan mucha experiencia, pero dan mucho por saco, por cómo se puede ver. La curva de dificultad al final de este juego está siendo un poco bestia, ¿eh? O yo me lo estoy viendo muy raro, pero yo esperaba ya una cosa súper tranquila y me estoy encontrando una curva de dificultad que ojo, ¿eh? No sé yo. A ver. Vamos a chisparrete a esto. Vale, esta está apuntando hacia arriba y hay que hacerla apuntar hacia acá, claro. Por eso necesitábamos chispas. Aquí tenemos un Omni Elixir y un Miralito en la zona más. Ese miralito. Ojo, ¿eh? Ese miralito, Lázaro más. ¿Quién tenía? Libra, hielo, piro, electro. Igual no necesito el de hielo. Bueno, no, es que aquí me hace falta el hielo. Aquí me hacen falta todos. Uf. Refulgencia más. Artema. Yo creo que no voy a usar ni Artema ni Xanthus, ¿no? Al menos ahora mismo no. Y ese Lázaro más. Jugoso, ¿eh? Venga. Colocamos aquí el cacharrete. Que por curiosidad, tengo curiosidad de saber a dónde lleva las chispas. Porque aquí tengo 6, 7. Pero es que no veo 4. Ay, voy quitando cosas. Puedo usar una llamarada a ver qué pasa. Vaya, han caído casi en la mitad. Ok, son 120.000, que encima está muy bien. Es que quiero saber a dónde lleva esto y luego ya cambiamos. Ah, que no puedo cambiar. Entonces no lleva a ningún lado el cacharro, porque si no, no tiene sentido que no tenga retorno. Esto no lleva a ningún lado. Vale. Ok, correcto, no lleva a ningún lado. Me parece genial. Entonces lo entiendo. Exactamente. No llevaba a ningún sitio, era un palo que llevaba a ningún lado. Vale. Pero vamos a ver si de esta forma hay 4-3. What a surprise. Vale, estos son débiles a fuego. Así que yo me voy quitando de encima. Porque. Hostia, no quiero que me maten otra vez con muerte. Es que no tengo ganas de estar resucitando, ¿sabes? No son fuertes, pero dan un por saco en esta zona que no veas. Pese a que no son fuertes. Esto para que... Ah, vale, este está activo, ¿no? Si no, no me deja hacer chispas, vale. Supongo que chispas era solo para esta zona. Mira, ahí hay dos cofres, correcto, correcto, está todo bien. Exacto.
Antes de ir, vamos a mirar un momentito. Tengo 52 PHs con el rastreador, ¿eh? Ojo. Quitamos esto. Escolta. Bueno, si se quiere venir de escolta. Vale, tablero mágico. Fe. Un hueco vacío. Análisis de patrón. Eso está bien. Nada, piro me da igual. Y fe. En principio. Hombre, fe no estaría mal. Aumentar el ataque mágico del objetivo. Ya está. Luego aquí, como este, haría la ruta. Para desbloquear a la máquina letal. No sé qué tiene por aquí. Tecnología magitar, rayo hielo. Nada. Y como grande, iría también hacia la ruta. Lo que me pasa es que no sé qué. 3, 4, 4, 8, 3, 6, 5. Creo que más barato por aquí. Vale. Miralito fe. Vamos a coger un miradito fe. Te regalo. Que me podría poner ese miradito fe para aumentar el ataque mágico a alguien. No creo que me vayan a poner estados alterados. Y me puedo poner, sin embargo, el miradito fe. Y aumentar el ataque mágico. Estaría bien. Vale, sigamos. He gastado todos los pH y todas las cosas, así que maravilloso. Surprise ataque. Vamos a probar una tormenta de nieve, a ver. Han caído casi todo. Tengo más velocidad que ellos, ¿eh? Por lo menos que la mayoría. Y eso mola. Que la primera mazmorra telita, ¿eh? Está ya, pues, algo más suave, ¿eh? También tengo más nivel. Ah, vale. Claro que eran cuatro cofres, pero que uno es un enemigo. Qué cabrón. Tío puta. Que deja de hacer muerte. Creo que voy a ganar elixires con vosotros. Vale, esto igual Santus. Ah, bueno. Pensaba que... Debería curar, ¿eh? Debería de curar. Hostia, tiene un contraataque, ¿eh? Cuidado. Uf, me tengo que defender o usar un objeto. Voy a defender un ratito. Uf, menos mal que ha fallado muerte, hermano. Me tiene de muerte ya. Vale, con magia no va a usar contraataque, lo que pasa es que con magia igual es más complicado. Estoy intentando hacer con todo tipo. Vamos a probar con la luz. Tampoco. Yo creo que lo resiste todo, ¿eh? Igualmente. Igualmente creo que lo resiste todo. Pero bueno, vamos a defender un poquito. No le vamos a atacar a lo físico porque si no me hace... ¿Se dormirá? Por probar. Vale, ya está agachando la cabeza. Vamos a dejarle un poquillo. Ah, curamos. De la madre lo parió. Voy a curar. Si me apetece estar con más vida. Ahora me hace muerte, ¿te imaginas? Tiene un montón de defensa este bicho, ¿eh?
costado 50, y solo para 50.000, tío, es que está muy descompensada la dificultad con la experiencia, ¿no? Me da esa impresión, no sé. Vale, tres gongs. Lo importante aquí es abrir los cofres, ¿sabéis? Todos los cofres hay que abrirlos para platino. Así que hay que abrirlo todo. Vale, sigan. Siguiente fase. En esta hay dos cofres. Y un cristal de guardado. Claro, porque aquí ya es la parte prácticamente final, ¿no? Vale, entonces, en la escalera creo que están los... Esta ha sido relativamente sencilla, corta y rápida. Espérate, que antes de llegar no quiero liarla. Me ha dado un poquito de vida. Por eso he disobrado. Ahí, ¿dónde están los cofres? De momento yo solo veo escaleras. A ver, cofre 1, cofre 2. Y nos vamos para abajo. Vale. Ok. Estos ya son eléctricos, ¿eh? ¿Puedo escapar? No. Ok, pues me defiendo a ver qué pasa. Voy a mirar el daño a ver cómo está. Electro yo creo que no sería una buena idea. Perra, ¿cómo me tira agua al que tiene más... al que lo sufre más? Vamos a probar con hielo. Hielo no hace mucho a los Tauros. Revienta torres, tío, que pesado. Ya empezamos con los que pegan fuerte. Vale, es que es una buena torre. Se prueba una cosquilla. Joder, pues sí que tiene estabilidad. Tiene una estabilidad alta. Para el piso. Vale, y ahora en el piso vamos a ir quitando cosas. Tío, lo que resiste es la coagulen. Fuera a Cobolem. No puedo hacer mucha gran cosa. Y voy a intentar matarlo, pero ¿con qué? Buena. Vale, ya está solo, ¿eh? Vale, este ya simplemente atacarle. Normal y ya está. Para salir de aquí, tío. Hola. Había un cristal. Creo que había un cristal que no lo he tocado y que precisamente no llevaba afuera. 6.000 y 8.000. Tengo miedo, ¿eh? Porque esta zona empieza a ser duros. Tengo miedo. Mira por aquí. Llego. Vale, llegué.
Vale, vamos a ver una cosita, un momentito. Vale, vamos a guardar. Por lo que pueda pasar. Y a ver, la torre de Lamu es débil a fuego y hielo, así que en principio mi idea es tirarla. Mi idea es tirarla, ¿vale? Y ver qué tal. Está de luego mucho más sencilla esta mazmorra que la primera, vamos, pero con diferencia. Vale, a ver. Que no hace, esto no hace daño, hace daño físico sin más. Vamos a hacerle cosquillas. Mega Electro. ¿Qué cojones? Me revienta entero. La madre que lo parió. Nada, para suelo. Vamos a quitarnos a Voltio. No me da tiempo a quitarme a Voltio, pero bueno. Se une, tío, qué asco. Todo. Creo que va a empezar a correr, ¿eh? Me daría tiempo a ver cómo tengo el otro. Sí. Voy a probar a hacerle una costilla. ¿Podría tirarlo? ¿Me la juego? No. Segundito. Tengo como corbata, tío, y no le he matado de milagro, colega. No he matado al chiquitín, que por eso he apurado y he arriesgado. Porque pensaba matarlo y no le he matado. Y se está empezando a complicar una mejilla la cosa. Es que si llega a morir desde el medio, me hubiera venido muy bien. Porque el daño ya que hace la torre en general hubiera bajado. Pero está la cosa complicada. Hostia, y como sigue así, más complicado todavía. Que solo estoy gastando para curarme, y eso no puede ser, ¿eh? Cosquillas son tres, ¿no? Nada más que la desestabilización parece ser alta. Exacto, bien. Adiós, Voltio. Madre, que a un toque, tío. Bueno, vamos a ir a por Raimu. No corres tanto, ¿eh? No, prefiero defender. Sí, prefiero defender. Y un viro a Raimu. Cosquilla. Vale, ahora hará menos daño, en principio. En principio tiene que hacer menos daño. Ya se cae. No, más que le demos cosquillas, porque si no,
Vale, corre, 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 corre. No me da tiempo a hacerle nada especial. Vale, vamos a jugar pasivo, tío. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar, vamos a asegurar. Que dentro de lo que cabe vamos bien. Estamos haciendo un montón de daño. Voy a defender. Necesito defenderme y curarme. Tampoco es que estoy usando Mega Mirage, ni estoy usando. Ni estoy usando Mega Mirage, ni estoy usando a los guardianes. Que no sé si eso me daría alguna ventaja, pero hombre, supongo que algún tipo de soporte o mejora nunca vendría mal. Pero no los estoy usando de momento. No me estoy viendo. He fallado, en serio. Sí que tiene vida, ¿eh? Tienen vida para ir regalar. No, Revitalia no, Revitalia no. Revitalia no. Nada de curarse. Eso queda feo. Adiós, amiguito Raymond. Nada. Y ahora para chiquitín, simplemente con un electro sería suficiente. Pero por si acaso vamos a curarle a Voltín. Me defiendo. ¿Veis? Porque es que suelen meterle y me gustaría llevármelo a la colección. Vamos a ir curando un poquillo. Total, tengo aquí ultra pociones que no valen una mierda. Porque yo curarme 1000 no me soluciona nada. Vale, lo absorbe. Se mete a Revitalia. Bien. Sí, sé que esto es contraproducente, lo de curarlo. Porque me autojodo a mí mismo a la hora de capturarlo. Porque tiene más vida. Pero es que si no le curo, lo puedo matar. Entonces prefiero sufrir un poquito más a la hora de la captura. Y si no, pues ya le bajaremos ahora luego la vida en cuanto tengamos más peas. Si no lo capturamos, le bajamos la vida y ya está. De momento yo diría, por si cuela. A ver si cuela, cuela. Vale, no ha colado. Vale, vamos a defender. Vamos a defender un poquito. Vale, vamos a empezar a hacerle ataques. Que le metí un buen crítico ahí, ¿eh? Vale, ahora hacemos un electro. Y ya estaría. Vale. Doscientos mil no está mal, aunque no es lo que más me hubiera gustado, pero no está mal. No vemos el nombre, me hubiera gustado más. Pero bueno, esta segunda mazmorra, como digo, no es muy fuerte, o sea, no es muy dura. Ya ha estado bastante bien, ¿no? La curación de Voltín, de Voltio, de Raimu, la hoja 12. Y nos vamos de aquí porque esta no es un buen sitio para entrenar. De esta forma no hemos sufrido demasiado. A ver, vamos a dejar en la caja prismática aquí a los amiguitos. Vale, y vamos a ir de compras. Vamos a ir de compras, pero ya. Tenemos la hoja 12. ¿Qué tiene en la cabeza? Piedra esférica. Todas las esferas de protectores están llenas. Vale. Hostia, para el siguiente bicho, que es Ifrit, el hielo le hace un 200%.
Ya sabéis qué protector vamos a llevar principalmente, ¿no? Celes creo que hacía frío. Celes nos va a venir muy bien. Y un Mega Mirage de hielo también estaría en consideración a tener en cuenta. Aunque cuanto menos lleváramos al principio, mejor, tío. No tengo mucha pasta y no estoy necesitando de momento resucitar. 50. Son 100.000, solo 10, tío. 100.000, ¿sabes? Maldita sea. Me lo vais a arruinar, ¿eh? Es una carrera. No sé dónde te sacas la pasta. Vale, es una mazmorra más cortita. En principio. Bueno, corta. Sí. Corta. Vale, tenemos que llevar vuelo y helar. Vuelo y helar. Vuelo sí sé que me lo va a poder dar, pero helar. Esta mujer no tiene helar, ¿no? Tendré que llevar Ifrita seguramente. Este tenía vuelo, ¿no? Era este, el ojo flotante. Frita tenía el ar. Cambio gélido, ¿no? ¿Cómo cambio gélido era? Cambio gélido. El ar, cambio gélido. Hay que cosica más mona, Rubí. Es que no me acuerdo quién. A lo mejor no era esta. No, era este. Era uno de estos, un Helonberry. Escolta. No, tampoco. Defensa, refulgencia, ataque, puntería crítica contra la luz, aumento, escolta. Había alguien que tenía el arte, no me acuerdo quién era. Pipingu. Pipingui. Vale. ¿Qué hacemos? Probamos. Es que no me va a dar tiempo, tío. Aunque llegara al boss estaría bien, pero. Es que no creo que me vaya a dar tiempo, a ver. Es que creo que tiempo no me va a dar. Voy a hacer un save. Dame un segundito, gente. Ya estoy, perdón. Venga, vamos a aprovechar un poquito y yo creo que puedo intentar llegar hasta el boss. No hacérmelo, o vamos a intentar por lo menos llegar hasta el boss de esta tercera mazmorra. Vale, empezamos en todo lo alto.
¿Qué es aquí arriba? En esta primera no hay cofres. Por la izquierda. No hay cofre en principio. Espérate, que ahora me tengo que poner frío, que se me ha olvidado. Claro, porque aquí necesitaré frío para la torre de... Vale, frío. Habilidades. Formaciones, miralitos. Tableros mielágicos. Vale, tener un espacio estará en... Demonio. Aquí. Debe ser este el que tenga huecos. Vale. Podemos meter aquí hielo más. Ok. Así adaptamos un poquito para tener otro personaje con el que poder pegar, ¿vale? Voy a subir un poquito más esto ahora, que parece que ya no hay tanto ruido. Vale. En esta primera zona en principio no hay cofres. Y en principio no te tienes que perder tampoco. Vale. Una fiesta de bichos. Vamos a ver si son débiles al hielo. Mitad sí, mitad no. Y al fuego. Mitad sí, mitad no. Parece que tienen hipervelocidad. Ya, ya corretean menos. Picotazo letal. Vale, bien. 190.000 por casi nada está muy bien, Vale, seguimos viniendo hacia nosotros. Para cambiar de zona. Genial. En la siguiente área hay un cofre. Aventuras y más aventuras. Y el cofre lo tenemos aquí un poquito escondido. Aquí, en vuelo. El nido este. Vale. Y luego vamos a tener un montón de cofres en la siguiente zona. Uf, el fuego aquí muy F. Lo importante es que por lo menos no pegan tanto. Al menos de momento, mientras no están en torres. Vale, van cayendo. Nada, no nos queda mucha vida. Vale, podría haber matado al otro quizá. Me ha hecho amnesia, ¿no? Vale, bien, vamos controlando. Esto se está volviendo a controlar un poquillo, eso está bien. Miradito de agilidad. Vamos para adelante. Que la siguiente zona tiene tela, ¿eh? La siguiente zona sí que tiene tela porque tiene hasta 11 cofres. Tiene hasta 11 cofres, así que vamos a ver cómo lo gestionamos. Hay mucho cofre en la siguiente. Vale. No, se empieza por el... Coño, por otro lado. Vale, se empieza subiendo entonces, ¿no? Ok.
¿Este cuál es? Polvo onírico. Vale, entonces aquí me tengo que ir a la derecha. Seis pociones. Vale, de aquí subo. Ultra pociones. Ya llevo tres. Cuatro. Llevamos cuatro. Llevamos cuatro. Mucho enemigo aquí, ¿eh? Bueno, por suerte no vean demasiado. Y menos mal que tampoco me he quitado el electro. Vale, al que queda ya le voy a pegar. Es que parece que tiene furia. Ok. Ah, que eso tenía una torre. Vale. Vale, cuatro. Hemos dicho que tenemos cuatro. Cinco. Vale, ahí veo uno, ¿eh? Seis. Siete. Ocho. Vale, llevo ocho. Me caían tres. Qué cuánta gente. ¿No puedo escapar? No. ¿Y yo? No. Hemos empezado perdiendo, pero bueno, da igual. Llevamos ocho. Vamos a quitar uno. Vale, vulnerable al fuego ese. Ocho. Hielo. Nada, creo que cura más era excesivo, pero bueno. Vamos a quitar otro que queda. Ya nos centramos en el de arriba. Vale, este será débil a frío, yo creo, ¿no? Por la forma que tiene. Por la forma que tiene, van a morir igualmente. Se cura, qué perro. Cúrate esta. Vale, vale, llevamos 8. Que no se me olvide. Será más de 200.000, ¿no? ¿No? Me parece fatal, ¿eh? Con todos los que son y dar tan poquito. Vale, ¿está abierto el cofre? Sí. 8. Nueve. Diez. Y dame un segundo. Ah, vale, voy bien curado.
Y 11. Eran 11, ¿no? Sí. Luego la siguiente hay 2. Y en la siguiente 2. Ok. Pues ya estaríamos. Y en la siguiente 2. Vale, cuidado que esta zona suele ser más dura. Me queda una última zona que visitar más adelante que tiene cofres, ¿no? Sí, uno. No. Igual solo nos queda un cofre por conseguir para todos los cofres. Vale, helar. Tengo los cofres también. Telita, ¿eh? Mira, ese estaba bien escondido, ¿eh? La virgen. Sí que está bien escondido, sí. Vale, vamos por aquí. Vale, aquí va a triunfar el fuego, no, el hielo. Vale, vamos a defender un poquito. Joder, cómo pega en esta zona, tío. ¿Resiste el fuego? O sea, el hielo. What? Vamos a quitar un boom. Es vulnerable al fuego. OMG. Vale. Vamos a quitar un boom. No. Hostia. Menos mal que no hace mucho, ¿eh? Joder. Me mete piro, tío. Me pega piro. ¿A dónde vete por ahí? Vale. Vale, vamos a ver. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Es que no sé si por aquí o por aquí. Por aquí mejor, ¿no? ¿Aquí está el cofre? No, sí. No sé si estaría aquí abajo el cofre. Ah, no. Sí. Ala de Fénix, correcto. Vale, pues... ¿Y este estar de guardado? Está arriba, ¿no? Vale, vale, vale. Tío, me he cagado. ¿Y dónde está? Uf, no me apetece nada pelear con... la torre esta, tío. ¿No me puedo escapar? ¿Seguro que no me puedo escapar? Esa. Pues nada, ya hay que pegarse. El mundo es débil al hielo. No existe, tío. Yo no entiendo nada. Ah, podría haber hecho cosquillas. Soy retrasado. Resiste. También soy retrasado por intentar hacer piros, ¿eh? Cuando claramente es vulnerable a hielo. Estoy envenenado. Qué bien. Qué guay. ¿Dónde tenemos? Tira. Ahora te pego. Curo cosquillas, tendré que curar.
Joder. Con los ataques al objetivo que es. Buah, madre mía, está reventando la mierda la torre esta. No me tengo que poner a defender para recuperar peas. Yo creo que ya cosquillas no... ni merece la pena, ¿verdad? Yo creo que apuro hielo más y ya está. Un poquillo más, defender. Muy igual, la desestabilización nunca estaba más, ¿eh? De más. Palizas. Se cura, ¿sabes? Muy perro se cura, tío. No, tengo que defender. Tenía que defender porque si venía un ataque... que era peligroso. Al final la desestabilización era buena. Era una buena opción desestabilizar. Se cubre 300. Al final la desestabilización no era tan mala. Es que era súper poca experiencia aquí también, ¿eh? No renta. No renta ni quedarse. Vamos a coger aquí el guardado. Espérate, que antes de guardar vamos a dejar esto aquí. Que ya no los quiero para nada. ¿Me lo intento hacer o qué? ¿Lo intentamos hacer ahora? Estamos a tope de vida. ¿Qué miraritos nos han dado? No tengo el de fe todavía. Ah, de agilidad. De 27 subiría a 28. De 21. Los dos tienen la misma agilidad. Los dos tienen la misma agilidad. ¿Quién tiene más defensa mágica? Vamos a quitar el electro y vamos a ponerle... sí, vamos a ponerle agilidad. Vale, está como siempre. Intentar desestabilizarle. ¿Cuándo uso? Yo creo que usaré el Mega Mirage. O sea, el Mega Mirage, el... Por cierto, hablando de Mega Mirage. Tengo un Mega Mirage de hielo. Creo que no. Este creo que tiene... Venga. Habilidades que podemos tener, o vitalidades. Es que por vitalidad, bueno, por vitalidad obviamente va a ser el que tenga más nivel, que es este, que tiene 6000. Hostia, Leviatán puede liar la parda, ¿no? Pero no tengo ninguna habilidad de... No, es que de mal agua no... Creo que lo que más tengo es en... Hostia, 20000, claro, en Entertema. Igual en Entertema, ¿no?
Nivel 52, tío, tiene 20.000 de vida. Es que tiene 20.000 de vida el Entertema. Yo creo que me lo voy a llevar. Ah, tableros. Es que solo tengo dos. Tendría que subir para aumentar bastante el ataque físico. Vale, vamos a guardar. Depende de cómo vaya la partida, haremos una cosa u otra. O sea, el enfrentamiento contra este. Es que la putada es que me puede reventar bastante. Tampoco necesito llevarme al bicho, ¿eh? En caso, o sea, no necesito capturarle. Vale, nuevas especies. Costillitas. ¿Dónde estáis? Vale, vamos a empezar con un hielo. Bueno, de momento, bien. Vamos a hacer esa ahora y probamos a ver. E intentaremos quitarnos a Ignifri, ¿no? Así nos empezamos a quitar un objetivo. Celes, allá que vas. Me ha gustado estos dos. Si me gustan estos dos. El próximo día son los que dirían la mazmorra Z. ¡Boom! Ahí está, Celes. 25.000. ¡Hala! ¡Adiós, amiguita! F para ti. Eso me ayuda bastante, ¿eh? Ahora buscancito. Vale, vamos a ponerle fe a Rain, que tiene mucho más poder mágico que yo. Y en principio sería más fácil. Aquí ya, ¿dónde estáis? Bravura, se suba la fuerza. Vale, eso puede ser peligroso, ¿eh? Una cosquillita más. Cosquillis. Al piso. ¡Uy! No ha caído al piso. Ahora sí se cae al piso. ¿No? Vale, ahora verás cómo con estas cosquillas sí. Piso, ¿eh? Vale, vamos a hacerle un. Vamos a... Tenemos objetos de sobra. Vamos a coger una de hielo de estas fuertes. De pequeña, no, una gran cantidad de frío. Yo creo que me las gasté todas las de frío. Puede ser, ¿no? Puede ser. Encima no compré repuestos. Pues nada, pégale una hostia. Vale, antes de que se acabe bravura, vamos a probar a ver cuánto quitamos. 9.000. Viva la bravura, nene. Viva la bravura. Ah, qué pena no tener. No le queda nada, tío. Una pequeña de frío, aunque sea. Tengo una pequeña cantidad, pero bueno. Y casi no mato. Vale, si quiere subir la. La de esta. A ver.
Cosquilla, se quiere subir la magia. Si le pego un ataque normal, no lo mato, ¿no? He hecho un crítico y todo. Hostia, llaman del infierno. Adiós, Sifri. Adiós, Chiva. Hostia, 8000. No me lo ha matado de milagro. También mala suerte. Que me haga ataque justo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada porque para eso estoy yo, para curarme. Vale, aquí no ha pasado nada, no se ha visto. No puedo hacerle cosquillas, tengo que defender. Al final se lo carga. No, porque tiene mucha defensa cuando están... Cuando están juntos tiene mucha defensa. Vale, ya eres mío, amiguito. Yo creo que hasta con un ataque simple... Ah. Y el otro supongo que será con piro. Pero como no tenemos piro todavía, vamos a hacer una otra poción. Y ahora con este, si todos han sido con su elemento, este no va a ser menos. Vente conmigo. Estás debilitado. Tío puta, no quiere venir. Todavía le pega un meco. Vaya, está. Pues las dos mazmorras que nos quedaban completadas. El próximo día empezaremos la última mazmorra, que va a ser la más difícil. La última mazmorra del juego, supuestamente. Va a ser la más dura. Pero joder, como la del hielo, ninguna, ¿eh? Erradicación del caos. Trofeo. Por... completar las 9 mazmorras. Me queda la secreta, que es Chenoyer, la secreta. Y bueno, iremos viendo. Vale, pues nada, aquí ya no nos queda nada que hacer. Nos vamos a ir fuera. Y lo vamos a dejar. Hasta aquí. Nos vemos en un próximo directo. Que sea, lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante. Que no es poco. Nos vemos hasta prontito. Chao, bye bye. A ser buenos, a trofear, platinar. Ya sabéis, a darle caña. Hasta otra.